Luego de haber ya recopilado un poco la información, que son las fotografías de las propuestas que hubo, que fueron 18, sí se dio cierre en el sentido de las menciones que ya se habían planificado. Este concurso, Claudio, debo aclarar, estuvo acompañado por la gente de Emprenditel como empresa también auspiciante, y sobre todo el gran apoyo que recibimos del municipio a través de lo que es la Dirección de Producción y Trabajo, ¿no? ¿Cómo se hizo la selección de las que fueron finalmente mencionadas? Bueno, hubo un jurado que estuvo conformado por la gente del municipio a través de sus referentes de Dirección de Producción y Trabajo, y votos de la ciudadanía a través de Facebook, donde se exhibieron las imágenes de las vidrieras y donde la gente a través de mensaje privado podía ir votando. Eso. Bueno, ¿y las menciones cuáles fueron finalmente? Bueno, en primer lugar, Sol y Luna. En segundo lugar, Moss, y en tercer lugar, Vivero del Sol. Realmente lo que yo quiero destacar es, bueno, el gran esfuerzo de los comerciantes por dedicarse a armar estas vidrieras para participar de este primer concurso. Un primer concurso que nosotros del municipio damos la bienvenida, que haya sido idea realmente del Centro de Comercio e Industria, un poco para embellecer la ciudad con las vidrieras, más allá de que los comercios de Corral de Bustos están muy bien puestos y es un símbolo distintivo de Corral de Bustos sobre la zona, con su parte comercial. Creemos que este tipo de concurso le hace muy bien a los comercios y le hace muy bien a la ciudad, por eso hemos participado de manera activa en este concurso, y realmente felicitando al Centro de Comercio e Industria por esta iniciativa. Bueno, y también como jurado, por lo cual has visto la variedad de vidrieras que se fueron presentando, ¿no? Todas tuvieron su particularidad. Exactamente, y un poco, bueno, el motivo era el tema de la primavera, y bueno, en cada uno se vio la impronta de sus dueños y su comercio, y su rubro comercial, por supuesto. A algunos le era mucho más fácil, otros tenían algún tipo de complicación, y bueno, hemos hecho una elección sencilla, pero ya te digo, muy, muy alegres, porque los comercios de Corral de Bustos, y como este canal llega a la zona, bueno, sabemos que la gente sabe la calidad de los comercios de Corral de Bustos, la gente está viniendo, viene a comprar a Corral de Bustos, más allá de que por lindos comercios nos eligen, también nos eligen por los precios, y creemos que eso es algo fundamental, y desde la gestión de Pagani entendemos que la parte comercial de Corral de Bustos, comercial e industrial, es la parte que sostiene todo el movimiento económico de la ciudad, y por lo tanto nos interesa participar en todo este tipo de concursos. ¿Los premios finalmente cuáles fueron, Guillermo, para cada una de las menciones? Bueno, para la primera mención, como decía Roberto, fue un set de equipos telefónicos corporativos de la empresa Emprenditel. Es una empresa local, también con que genera fuente de trabajo y que ha apoyado el concurso. La segunda mención es una cena para dos personas en un comercio gastronómico adherido al centro económico, a elección de los ganadores de esta segunda mención. Y el tercer premio son 6 meses de cuota social del centro económico, ¿sí? Esas son las tres menciones. ¿Se va a repetir este concurso más adelante o en alguna otra propuesta? No solamente este concurso, la idea es repetirlo, sino también en conjunto con Producción y Trabajo ya venimos dialogando, hemos realizado actividades en conjunto ya, además de esta. Y para el año que viene, bueno, la idea es repetirlo, también incluso incorporando algún otro tipo de festividad, de etapa del año, pero seguirlo profundizando y seguirlo mejorándolo, ¿no? Es la primera vez, estamos conformes como salió, pero seguiremos trabajando.